El presidente de Mercedes-Benz Argentina, Manuel Mantilla. Un gusto verte por aquí, por el autódromo de San Nicolás, Manuel. Bueno, tiene fuerte presencia Mercedes-Benz, mucho vínculo, mucha historia con el turismo carretera, ¿no? Oh, exactamente, Mercedes vinculado a las carreras. De hecho, hoy ganamos el campeonato del mundo de la Fórmula 1. Qué mejor manera de celebrar que estando en un autódromo. Y la categoría TC es muy especial para nosotros porque el público es único y nos da la posibilidad de estar cerca de justamente de nuestros clientes, con nuestros camiones, con nuestras sprinters, así que cada fin de semana GTC es una fiesta. Para vos particularmente también trae recuerdos de haber estado cerca del automovilismo, ¿no? En tiempos anteriores. Hace casi 20 años, sí, he pasado muchísimos fines de semana recorriendo las, acompañando el TC 2000, así que sí, muy buenos recuerdos. Manuel, momentos importantes, semanas que tienen que ver con la presentación de un vehículo renovado como es la Sprinter, la tercera generación, ya estaba a poquitos días de llegar a los concesionarios. La verdad que sí, muy contentos con el lanzamiento de la Sprinter, tercera generación de Sprinter fabricada en Argentina, hecho por argentinos, nos pone muy orgullosos. Arrancamos en el 96 con la primera generación, luego fue la segunda y ahora esta nueva Sprinter completamente renovada con nuevos aditivos de seguridad, siempre trayendo novedades al segmento. Y la facturación vamos a empezar ahora sobre fin de mes, así que los clientes van a poder ir a conocer y tocar y vivir la Sprinter en mes de noviembre. Muchas mejoras en temas de seguridad, decías, en estético también. Bueno, cuando lanzamos la anterior Sprinter fuimos los primeros en introducir el control de estabilidad. Ahora estamos con un nuevo elemento de seguridad que es el asistente al frenado. La Sprinter frena si el que está manejando, el chofer, no toma la decisión ante una posible colisión. Sigue siempre Mercedes, es sinónimo de seguridad y la Sprinter no es una excepción. Está estéticamente muy renovada, pero se puso especial atención en todo lo que tiene que ver con la seguridad, en estos sensores que detectan cuando una persona viene cansada, también con detener el vehículo cuando tenés mucho declive, ¿no? Sí, exactamente. Todos temas de seguridad que son básicos para nuestra marca. Pero como bien dijiste, está renovada exteriormente, el interior, todo el diseño interior toma la nueva línea de diseño de nuestros vehículos, de nuestros autos, con lo cual hoy los clientes de Sprinter, que siempre nos acompañan ya hace muchísimos años y confían en nosotros, van a tener lo mejor. ¿Cuánto hace que no lo ves al señor que está entrando aquí a la cabina de campeones? Han compartido muchos años con Guillermo Ortelli, ¿no? La verdad que muchos años, hace casi 20 años. Compartimos el equipo de TC 2000, en esa época yo estaba en otra marca, pero hemos pasado muchas tardes en la casilla de Guillermo comiendo alguna pasta frola que hacía la madre. Hoy presidente de Mercedes-Benz Argentina, con tanta responsabilidad y con un vínculo con el automovilismo, pasaron muchas cosas en tu vida, ¿no? Así es, pero siempre las carreras, el producto, los autos, esta es la esencia de nuestro negocio y estar acá hoy a mí me da una felicidad muy especial. Manuel, un gusto recibirte aquí en la cabina de campeones, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahí está Guillermo Ortelli también acompañándonos y reencontrándose con Manuel Mantilla, hoy presidente de Mercedes-Benz.